Saludos a todos los participantes de nuestra transmisión, así como a los que verán el webinar grabado. El tema son las bases organizativas y legales. El tema son las bases organizativas y legales de la SWC y por lo tanto durante aproximadamente una hora estaré con ustedes en vivo. Os recuerdo que tenemos un chat donde podéis hacer preguntas que intentaré analizar en detalle al final de la reunión. Dado que el seminario web es de naturaleza legal, lo estoy dirigiendo yo, una abogada, Shotskova Olga Sergeevna. Sección de Defensa Jurídica de Sky World Community. Por cierto, lo hago con mucho gusto, ya que nuestra empresa es un gran ecosistema social y de riesgo internacional que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Y por supuesto, el socio oficial del proyecto UST. ¿Qué es el proyecto de UST? Para aquellos que conocen el proyecto desde hace mucho tiempo, recuerden que este proyecto se llamó Skyway. ¿De qué se trata el rebranding? El cambio de marca comenzó en 2019 y estuvo asociado principalmente al ingreso de la empresa desarrolladora de transporte de cuerdas a una nueva etapa de desarrollo, al mercado mundial. En 2021, la empresa pasó de la etapa de puesta en marcha a la etapa comercial, porque fue entonces cuando en los Emiratos Árabes Unidos se confirmó mediante certificación el cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales de seguridad para la tecnología de UST, y esta es una gran avance, amigos. El proyecto de UST se trata principalmente de la creación de instalaciones certificadas de transporte de hilos, su infraestructura de producción y transporte, así como la introducción de la tecnología de UST en el mercado mundial y la construcción de redes de transporte. Claro, Existe una empresa de ingeniería internacional dedicada al diseño, construcción y certificación de sistemas de transporte de alta velocidad, urbano y de mercancías. Es la empresa de ingeniería internacional Unitsky String Technologies. Inky, la cara del proyecto, nuestro principal inventor de la tecnología innovadora del transporte de hilos, Anatoly Eduardovich Vichunitsky, diseñador general de UST, científico, inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías, más de 150 inventos en el campo de la construcción, el transporte, la ingeniería mecánica, las industrias electrónica y química. Si necesita información más detallada, puede seguir el enlace llamado Ingeniero de Unitsky, en inglés. El proyecto tiene su propia filosofía. Dado que estas son tecnologías verdes, este es un proyecto verdaderamente innovador, la creación de un transporte que esté en armonía con la naturaleza, que cumpla con los altos requisitos modernos y mejore la vida de la humanidad es la tarea principal de este proyecto. El transporte debe ser la solución a los problemas de la humanidad, no su fuente. Y así, la empresa promotora asume la responsabilidad de crear sistemas de transporte innovadores, respetuosos con el medio ambiente y seguros, que, por cierto, ahorran tiempo a las personas porque el transporte es de alta velocidad. Y al igual que millones de habitantes de nuestro planeta, cada día se enfrentan a crecientes problemas de transporte, como todos nosotros, sí, si, atascos, accidentes, contaminación, autobuses abarrotados, vagones de metro. Este transporte debería resolver todos nuestros problemas mencionados anteriormente. Esta, como decía, es la filosofía del proyecto, por la que, en general, todo está creado. ¿Cuál es la base del proyecto y cómo se planeó su implementación? Dado que el proyecto es a gran escala, se desarrollaron una serie de documentos básicos para la implementación del proyecto. Aquí estamos con usted en esta etapa, será seleccionado para cuestiones legales. Los documentos clave del proyecto son el plan de negocios del proyecto innovador, creación de EPT. ¿Qué hace? Este es un centro de certificación y mejora del sistema de transporte de segundo nivel según la tecnología de Anatoly Eduardovich Unitsky. Se encuentra en la ciudad de Marina Gorka, en la región de Minsk, República de Bielorrusia. Y el segundo documento muy importante se llama Etapas de Desarrollo del Grupo de Empresas. El contenido del documento consiste en un conjunto de diversas acciones y actividades que tienen como objetivo implementar el plan de negocios del proyecto. Está diseñado para 15 etapas, y cada una de estas etapas prevé los pasos de trabajo necesarios y los recursos financieros necesarios que se deben recolectar para esto. Lo siguiente que me gustaría decir, por supuesto, desde un punto de vista legal, no se puede dejar de mencionar el tema de la estructura organizativa del proyecto. Para la implementación del proyecto, se desarrolló una estructura compleja, una estructura legal y la base para financiar su implementación. Ante usted en la diapositiva hay un grupo de empresas que están involucradas en el proyecto OST, y con más detalles sobre cada una de estas empresas también hablaremos ahora. UniSky es una empresa formada en las Seychelles con el nombre de Unisky Corporation en forma de International Business Company, IBC. Ella representa los intereses del fundador del proyecto, es decir, Anatoly Eduardovich. Es necesario para minimizar los riesgos y posee 3,5 centésimas por ciento del capital autorizado de Global Transport Investments INC. GTI, y está representada por acciones clase A. Global Transport Investments, que acabamos de mencionar, es, de hecho, una empresa que se constituye en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas en forma de sociedad anónima con responsabilidad limitada. Y es propietaria de CJSC String Technologies Bielorrusia. El objetivo de la empresa es crear condiciones favorables para el inversor estratégico. Es posible verificar el registro de la empresa en el sitio web de la Comisión de Servicios Financieros. Tiene una dirección en la diapositiva, por lo que puede ingresar y escribir el número de certificado. Puede tomar una captura de pantalla ahora y, en consecuencia, verificar esta empresa en el sitio web oficial. GTI posee toda la propiedad intelectual de la tecnología de transporte de cadenas. Hubo una tasación independiente de Old Invest Audit que valoró la propiedad intelectual en más de 400 mil millones de dólares. Con base en esta evaluación, la empresa decidió emitir un número apropiado de acciones con un valor nominal de un dólar cada una. Entonces, ahora, Pasaremos a la siguiente diapositiva. Esta empresa, Global Transport Investments, es propietaria de un grupo de empresas que brindan el proceso de certificación de tecnología, construcción de vías, producción de sistemas de transporte. Está comprometido en el proceso de traer tecnología al mercado de sistemas de transporte innovadores. Y, por supuesto, hay otros procesos, pero estos son los más importantes para el desarrollo del proyecto. La estructura organizativa del proyecto Global Transport Investments también se presenta en forma de acciones o participaciones. Quiero hacer de inmediato una reseña de que en diferentes idiomas puede tener diferentes interpretaciones. En consecuencia, alguien percibe las acciones como lo que está representado en la bolsa de valores y aquí estamos hablando de negociación, por ejemplo, negociación pública de acciones. Pero aquí estamos hablando de acciones en forma de participaciones, ya que la empresa no está representada en una bolsa pública, entonces estas son acciones que no se negocian libremente en el mercado. Pero, sin embargo, hay un memorando de inversión que consagró algo así como acciones. Ahora bien, el capital de GTI está dividido en dos tipos de acciones. Las acciones clase A constituyen el 28%. Estas son acciones ordinarias. Cada uno de los cuales tiene un voto. El valor nominal de una acción es un dólar estadounidense. Y las acciones clase B son del 72%. Se trata de acciones preferidas, cuyos tenedores tienen derecho a recibir un dividendo fijo prioritario de la utilidad neta anual GTI en la cantidad del 20%. Dichas acciones no tienen voto y el valor nominal es también de un dólar estadounidense. 72% de las acciones ordinarias de GTI convertidas en acciones clase B. ¿Para qué? a los efectos de la posterior transmisión del 70% de los mismos a favor de EuroAsian Rail Skyway System Holding. Nombre difícil. EuroAsian. EuroAsian Rail Skyway System Holding. Sí, solo te romperás la lengua, pero está bien, estamos entrenando las sociedades que se constituyen en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas y se crean para aportar inversión en el proyecto, el titular de las acciones de clase B de GTI. Tres empresas están representadas aquí, esto es solo un holding, es decir, aquí hay un holding que posee, respectivamente, 15%, 18% y 33 centésimas, 36 y 67 centésimas de 1% de acciones preferentes de GTI, es decir, acciones de clase B de las que hablé anteriormente. El objetivo de la empresa es crear condiciones favorables para el inversor estratégico. Y proteger sus intereses. Mantener un registro de copropietarios de tecnología de UST o accionistas y respetar los intereses de sus inversionistas acreedores. ¿Cómo se protegen los intereses de los acreedores? El hecho es que los estatutos de Euroasian Rail Skyway System Holding contienen una prohibición sobre la enajenación de acciones de GTI sin el consentimiento de la mayoría de los propietarios de esta participación. Y así, los inversores recibirán una garantía de que las acciones de GTI no serán enajenadas sin su consentimiento. Esto se establece en el párrafo del memorando que cualquier enajenación de estas acciones por parte de cualquier subsidiaria que sea propietaria de Euroasian Rail Skyway System Holding, de hecho, debe ser autorizada por una resolución de los accionistas y aprobada por al menos el 76% de los votos de todos los accionistas de este holding. Por lo tanto, la estructura objetivo ofrece garantías a sus inversores y, y, al mismo tiempo, conserva el pleno control operativo y de gestión del proyecto. 36.67 centésimas de un por ciento de acciones preferentes o acciones, es más correcto decir acciones, después de todo, por el hecho de que las acciones son un término muy, digamos, ambiguo, sí. Estas acciones se transfirieron a Euroasian Rail Skyway System Holding Tree y el hecho de la transferencia de estas acciones se registró en el memorando de inversión. Puede ver el memorándum de inversión yendo a la plataforma Skyworld Community, registrándose allí y, en consecuencia, puede ver este memorándum de inversión en los documentos del sitio. En el acceso general sin registro, dicho documento no puede ser consultado, debido a que se trata de un documento de particular importancia, y aquí ya insistimos en una especial confidencialidad. Si se registra en el sitio, el registro no lo obliga a nada, puede ver estos documentos, léalos primero. ¿Qué más me gustaría decir? Que hay otra empresa que también es una de las más importantes en este sistema. Esta empresa ya la vieron en la diapositiva anterior, cuando comencé a hablar sobre el marco organizacional y legal, y esta empresa es el corazón del proyecto de String Technologies TJSC, ya que es una empresa de ingeniería y se estableció en 2015 en la ciudad de Minsk y recibió la acreditación como organización científica en la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia y el Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de la República de Bielorrusia. Esta empresa solo se dedica al desarrollo, diseño, producción y prueba de todo el complejo de transporte e infraestructura, es decir, la tecnología de cuerdas es solo un núcleo del proyecto. En consecuencia, en la traducción al inglés, String Technologies TJSC adquirió el nombre de Unitsky String Technologies INC. Es decir, USTINC. En el ámbito internacional, las tecnologías de hilo se conocen mejor como UST y NC. Aquí, de hecho, lo que quería decir sobre la estructura organizativa y legal del proyecto. A continuación, quiero hablar sobre cómo se atienden los proyectos de financiación. Y cómo es la capitalización del proyecto. Aquí, dos estructuras muy importantes trabajan en conjunto. En primer lugar, el socio oficial de UST y el inversor es el gran ecosistema social y de riesgo internacional Skyworld Community, que se especializa en financiar GreenTech, es decir, tecnologías verdes, y a través de esta empresa, aquellos que lo deseen pueden contribuir al desarrollo de transporte de hilos innovadoras y convertirse en las acciones propietarias. La siguiente empresa no menos importante es la copropietaria de la plataforma de Crowd Investing Sky World Community, SWINC. En la mayoría de los acuerdos, es un garante entre GTI, Global Transport Investments, y el inversor para asegurar la transferencia de, de hecho, acciones en garantía, es decir, para garantizar este procedimiento, que se denomina propiedad de la tecnología de UST, es decir, convertirse en copropietario de la tecnología de UST. Y les contaré más sobre este procedimiento ahora. Simplemente estamos pasando a la pregunta, ¿cómo convertirse en copropietario de una tecnología que cambiará el mundo? Esto sucede sobre la base de un contrato de préstamo convertible y hay varias opciones. Un inversor puede convertirse en copropietario de la tecnología o puede seguir siendo acreedor. ¿Qué es un contrato de préstamo convertible? Se trata de un acuerdo según el cual el inversor proporciona a la empresa un préstamo en efectivo garantizado por Euroasian Rail Skyway System Holding que puede convertirse en acciones o devolverse en un plazo de hasta tres años con un beneficio de hasta el 4%. ¿Cómo se lleva a cabo el registro legal y qué procesos se llevan a cabo? Aquí hay una diapositiva de imagen tan visual en forma de diagrama. Aquí vemos que el inversor transfiere fondos, es decir, financia la empresa a través de la plataforma y celebra un contrato de préstamo convertible. Es decir, al transferir fondos a SWINC. Que es un agente, de hecho, un enlace intermedio que organiza este proceso, estos fondos van a la empresa matriz. Tenemos una empresa de gestión, esta es UniSky. El propietario de la tecnología de transporte de hilos, GTI, es decir, estos fondos se utilizan para certificar el transporte de hilos y desarrollar el proyecto, construir, y luego el inversor mismo recibe a cambio de su inversión, concluye un contrato de préstamo convertible o una acción, o sigue siendo acreedor. Es decir, ¿qué obtiene el inversor a cambio de su inversión? Al celebrar un contrato de préstamo convertible, el inversor, si lo desea, firma un requisito, según lo cual recibe inmediatamente las participaciones de la empresa y se convierte en copropietario de la tecnología de transporte de hilos. Después de la celebración del contrato, si el inversor firma la demanda, sus datos se transfieren al Fondo Euroasian Rail Skyway System Holding Tree para el registro de acciones. Es decir, después de invertir, respectivamente, Será incluido en el registro de copropietarios de la tecnología y podrá solicitar documentos que confirmen el derecho a poseer acciones. En primer lugar, este es el certificado del propietario, que contendrá sus datos e información general sobre las acciones emitidas, y también puede ver un extracto del registro, también se puede obtener en su cuenta personal y contiene información detallada sobre las acciones emitidas. Se utiliza para varios acuerdos legales, por ejemplo, si desea transferir acciones por herencia, entonces, en consecuencia, también estará disponible un extracto del registro. Las acciones son de su propiedad. Como un apartamento o un coche. Y hay ciertos documentos, un certificado que confirma esta propiedad. Y la segunda opción, si sigue siendo acreedor, en este caso el inversor no firma la demanda y proporciona sus fondos en condiciones de préstamo puede recuperar el dinero en hasta tres años con una ganancia de hasta el 4%. Las acciones que están reservadas para el inversionista sirven como garantía para este préstamo. Hasta que se pague el préstamo, puede en cualquier momento firmar una demanda y obtener la propiedad de las acciones, es decir, convertirse en copropietario de la tecnología. ¿Qué es exactamente? ¿En qué proporciones ahora los inversores que se suman al proyecto y financian la tecnología de UST? ¿Qué se puede decir aquí? Los inversores poseen acciones del holding, que, a su vez, poseen GTI. En consecuencia, todos los inversores son propietarios indirectos de la tecnología de transporte de hilos y todas las empresas propiedad de GTI relacionadas con el transporte de hilos. Es decir, aquí estamos hablando de aquellos proyectos que se relacionan con el transporte de cuerdas ya que la empresa puede tener otros proyectos varios pero al firmar un contrato de préstamo convertible y si lee con más atención para que se transfieren estos fondos en general verá vea que esto es específicamente para el desarrollo del transporte de hilos no para ningún otro proyecto aquí también uno debe acercarse a los documentos con mucho cuidado leer por supuesto, familiarizarse con los documentos siempre es muy importante. ¿A dónde va el dinero del inversor? El uso previsto de los fondos se indica en el memorando de inversión que mencioné anteriormente. Al ir a su cuenta personal, registrarse, puede encontrar este memorando de inversión en los documentos. Las inversiones se destinan al proyecto de desarrollo del transporte de hilos. Desarrollo de EPT, que se ocupa de la certificación. La certificación es un proceso muy largo y complicado, por lo que, por supuesto, también es económicamente costoso. El dinero se destina a la producción, a comprar materias primas, a pagar a los trabajadores. Esto es todo lo que concierne a la capitalización de los fondos invertidos. En Ecotecnopark se construyeron cinco tipos de rutas, por las cuales circulan más de 11 tipos de vehículos. También estamos ampliando nuestra propia producción. Más de 700 especialistas trabajan actualmente en la producción. Se están impulsando proyectos internacionales. En 2018, comenzó la construcción de un centro de pruebas en los Emiratos Árabes Unidos. El centro se ha convertido en una plataforma de demostración, disculpe, para el transporte de hilos para la región de Oriente Cercano. Y en consecuencia, un área muy grande de este parque, que tiene más de 50 hectáreas, en el año 2021, ya en los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con los estándares internacionales, por primera vez, se certificó el complejo de transporte e infraestructura de U.S.Kay en diseño tropical con todos los elementos estructurales principales. Además, constantemente se desarrollan y modernizan nuevos vehículos, estos son unibuses, unibiques. Se creó un material rodante, un vagón eléctrico ferroviario no tripulado sobre ruedas de acero, uniflas, con una aerodinámica única capaz de alcanzar la velocidad requerida. Aquí podemos hablar mucho en principio sobre el desarrollo de esta tecnología, sobre los logros reales que ya vemos en este sentido, y durante este tiempo el transporte de hilos ya se ha presentado en decenas de exposiciones internacionales. Despertó interés entre los líderes de la comunidad científica mundial. USK Transport ha firmado acuerdos de cooperación con Bielorrusia, India, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y muchos otros países cuyos principales intereses son el cuidado del medio ambiente, el bienestar de su población y la mejora del nivel de vida. Y tengo noticias para ti, si alguien de repente no tuvo tiempo de leer esta noticia todavía es la hora de seguir adelante y el proyecto se está desarrollando. El 13 de abril del presente año 2023, el proyecto avanza a una nueva etapa, 15.1. Este será un nuevo hito en la historia del desarrollo del transporte de hilos. Entonces, sigamos adelante. Valor de descuento. ¿Qué es un descuento? Este es el valor calculado de una acción y la participación de Euroasin Rail Skyway System Holding en la etapa correspondiente del proyecto. El descuento ofrecido en el paquete de inversión significa cuántas acciones a la par de un dólar estadounidense se ofrecen como garantía por un dólar estadounidense de inversión. Es decir, por ejemplo, si el descuento es de 1 a 100, esto significa que al inversionista se le ofrecen por un dólar estadounidense 100 acciones con un valor nominal de un dólar estadounidense cada una. El valor colateral de las acciones es tal que dividimos 1 por 100 y obtenemos una centésima parte de un dólar. Al mismo tiempo, los descuentos disminuyen a medida que avanzamos de etapa en etapa del proyecto, sí, es decir, cuanto más cerca está el proyecto de su finalización, más cerca, digamos, la implementación del proyecto y la entrada en el gran mercado mundial, el, el descuento disminuye. Bueno, esto es, en general, una lógica tan económica. Por no hablar del programa de afiliados. Nuestra fundación tiene un programa de afiliados. Y notamos que USTINC no recauda fondos. Es decir, es una empresa de ingeniería, es una empresa creadora. Y la tarea de financiar este proyecto está encomendada a la plataforma social y financiera SkyWorld Community. Los programas de afiliados son utilizados por las empresas más grandes del mundo en varios campos, esta ya no es una herramienta nueva. Esto es utilizado por varios agregadores, Hotel Look, Aviasales y muchos otros. Ahora veo que otras empresas también están tomando esta iniciativa y ofreciendo programas de afiliados para sus clientes. ¿Qué significa esto? La empresa paga bonos por la compra de, por ejemplo, boletos y check-in en hoteles a través de enlaces de socios. Es decir, si invitas a alguien a través de este enlace, respectivamente, obtienes tu bono. Los programas de afiliados, la banca permiten a los socios recibir recompensas por abrir cuentas, emitir tarjetas de débito y tarjetas de crédito a través de sus enlaces de referencia. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso legal? Este acuerdo, un acuerdo de asociación, es un contrato para la prestación de servicios de consultoría y la participación de nuevos socios, copropietarios de tecnología en el proyecto, firmado por una persona en su cuenta personal. Un socio de Skyworld Community recibe un porcentaje de la inversión de un inversor que se registra utilizando sus enlaces de referencia. Puedes invitar a un número ilimitado de socios, es decir, no hay un número máximo, todo depende de ti. El tema del acuerdo del programa de asociación no está relacionado de ninguna manera con la venta de valores, y quiero enfatizar esto en particular. No tiene nada que ver con otras transacciones financieras que requieren permiso de una autoridad especial. Hay un plan de marketing especial que también se puede encontrar en su cuenta personal después de registrarse en el sitio web de Skyboard Community. ¿Qué es importante recordar para los socios? No engañe a los socios atraídos y respete las normas de imagen. ¿Qué es un reglamento de imagen? Este es un documento según el cual debemos, digamos, observar la terminología que marca la filosofía del proyecto. Permítame recordarle que antes de ingresar a la OPI, las acciones no están disponibles libremente en el mercado, es decir, la empresa no es pública. Y recordemos que el proyecto recauda fondos bajo un contrato de préstamo convertible, según el cual, en consecuencia, el inversor, copropietario de la tecnología futura, si registra acciones en la propiedad, lo firma y así la palabra, comprar, vender, adquirir acciones de la empresa, son jurídicamente incorrectas. Es por el hecho de que la relación se formaliza mediante un contrato de préstamo convertible. En este sentido, no debe haber campañas para la compra de un producto o, por ejemplo, la venta de estas acciones. Está todo prohibido. Todo esto está prohibido por nuestros documentos locales internos para no derribar la reputación de la empresa y no dar una razón para que la empresa experimente algún tipo de negativo, por ejemplo, en Internet. Por lo general, en Internet, escribimos con mayor frecuencia críticas negativas, esta es una plataforma tan global donde siempre puedes escribir algo. Si tiene alguna pregunta, entonces ya tiene la oportunidad de hacerla. En cuanto a los socios, tenemos una plataforma de adaptación y capacitación de Smart World Community especialmente creada. Son programas de formación para socios, con una base de conocimientos constantemente actualizada. También hay conocimientos que se pueden obtener rápidamente y lograr rápidamente resultados de alta calidad en el menor tiempo posible sobre marketing, posicionamiento, posicionamiento correcto de uno mismo y de la empresa, webinars legales. Creo que ahora realizaremos estos seminarios web con más frecuencia y nos centraremos en las preguntas que hacen los inversores. Acerca de ingresar a la bolsa de valores y dividendos, lo fue. Dije que antes de terminar el proyecto y entrar a la IPO, no hay acciones, es decir, al ingresar a la IPO aparecen las acciones, por eso digo que es más correcto usar el término participaciones, no acciones. No están disponibles libremente en el mercado. Pero claro, al ingresar a IPO, todos copropietarios de la tecnología, también se convierten ya en accionistas. En cuanto a los dividendos, creo que si usted está familiarizado con la bolsa de valores, entonces sabe muy bien que hay empresas que los pagan, hay empresas que no los pagan. El mismo Gazprom, que al principio se negó a pagar dividendos, y luego los accionistas decidieron pagarlos. Es decir, la cuestión aquí es más económica, mejor dicho, no de carácter jurídico, y aquí tampoco te voy a contestar ahora. Pero en cuanto al hecho de que llamamos acciones acciones, esto se debe precisamente a que la etapa decimoquinta no ha sido completada para nosotros, y aún no hemos llegado a la OPI, y esto es precisamente con lo que asociamos la terminología misma. ¿Cuán específicamente legal, y no abstractamente, indirectamente, ¿Son nuestras acciones que están en el registro de Euroasian Rail Skyway System Holding Limited y los activos de la empresa UST? Tal vez te uniste al seminario web un poco más tarde, pero de eso estaba hablando. Que el 36 y 67 centésimos por ciento de las acciones preferenciales de GTI han sido transferidas a esta participación. En consecuencia, se les fija una cantidad fija de dividendos en función de la ganancia de la empresa. Las acciones preferidas están incluidas en el capital autorizado del holding. Y sobre su base, el fondo emite sus acciones ordinarias. También se pagan dividendos sobre ellos, dependiendo de cuál será la ganancia, la posible ganancia de la empresa. Y por lo tanto, esta es la razón por la cual se garantiza que el fondo Euroasian Rail Skyway System Holding recibirá un porcentaje de las ganancias de la empresa GTI. Describa esto brevemente, y ahora puede ir oficialmente al sitio para verificar si hay una cuenta personal en el memorando de inversión. Registras las acciones de la tecnología raíz con derecho a recibir dividendos. Se ha asegurado un mínimo del 20% de la ganancia neta de cada proyecto de transporte de hilos. En consecuencia, si le preocupa este tema, también puede consultarlo en los documentos, en el memorando de inversión. Amigos, sobre la herencia. Ahora hay muchas preguntas de este tipo de socios y nuestros inversores. Creo que esta pregunta es sobre la voluntad, ahora está fuera de discusión porque hoy todavía tenemos una estructura organizativa común. Pero esta cuestión, ahora también la están elaborando los abogados, en lo que se refiere al testamento y cómo redactarlo correctamente, porque no todos los notarios están de acuerdo en redactar acciones. Para muchos, el mecanismo de Crowd Investing simplemente no les resulta familiar. Ahora estamos trabajando en este mecanismo para que usted tenga la oportunidad de solicitar contestamento a un notario, si es necesario. Por lo tanto, trabajaremos en este tema y, creo, daremos algunas instrucciones en un futuro próximo. No les voy a decir cuántas subetapas hay en la decimoquinta etapa. Porque aquí estamos resolviendo cuestiones legales, sí, y esta información, creo, también saldrá pronto, porque se están preparando documentos oficiales, firmados con la empresa. ¿Cuándo está prevista la recompra de acciones? Con el lanzamiento de la oferta pública inicial, ahora no hay libre circulación de acciones. ¿Existe una solución para la posibilidad de regalarlas? ¿Te refieres a algún tipo de decisión de la empresa o qué? Creo que si aparece tal decisión, se anunciará oficialmente en consecuencia. sobre la recompra. Sí, es comprensible que ya haya habido dos recompras, me refiero a la libre circulación, sí, todavía no es posible. Este procedimiento se inició por decisión de la empresa, por lo que estamos hablando aquí de la libre circulación de acciones, y traté de alguna manera de llamar su atención sobre esto. ¿Una participación es una acción o no? Mire nuevamente el propósito del descuento, es decir, que es un descuento. Si se refiere a las acciones de la empresa que se dividieron en función de la evaluación de toda la propiedad intelectual, entonces me refería al hecho de que las acciones se dividieron de acuerdo con la valoración de la propiedad intelectual de la empresa en su conjunto, es decir, es más de 400 mil millones de dólares. Esto era exactamente de lo que estábamos hablando aquí. Y lo que preguntas, no entiendo muy bien si hablas de esto. Veo que ya hay varias dudas sobre la ejecución de un testamento, la posibilidad de volver a otorgar el oficio a otra persona. Repito una vez más que ahora estamos trabajando muy activamente en estos temas con todo el equipo para que puedas contactar con un notario de tu país y concretar esta oportunidad. Todo esto se debe al hecho de que no todos nuestros notarios han interactuado aún con el principio de inversión. Hay interacción con acciones que se negocian libremente en la bolsa de valores, pero en cuanto a la inversión colectiva, no todos los especialistas están listos para trabajar con esto todavía. Así que te escuché, gracias por tus preguntas. Entonces amigos, ya no veo temas legales en el chat, en cuanto a herencias, testamentos, vamos a trabajar en todo esto. Todas las demás preguntas que pude responderle en el marco de mi competencia profesional, creo que las respondí. En cuanto al resto de las preguntas, hágalo de otra manera o mire nuestras noticias, aquí hubo una pregunta sobre Ecofes, respectivamente, aquí también, esta no es una pregunta legal de esta naturaleza. Gracias por ver y participar en el webinar. Esperaré sus comentarios. Si tiene otras preguntas legales adicionales, nuestro departamento siempre está en contacto. Acumulamos comentarios de nuestros inversores e intentamos resolver estos problemas legales para que usted se sienta cómodo y nosotros también estemos cómodos con usted. Muchas gracias por la reunión. Gracias.